From the nether reaches, I return. Hola, tal, amiguitos. Bienvenidos a una nueva guía. 5 seconds remaining. En la cuenta principal, en la región de Norteamérica. Algún día haremos guías en la región europea, pero por el momento, zona Norteamérica. A ver. Tenemos que balancear bien las líneas y tener un draft decente. ¿Qué héroe? He visto Dawnbreaker, que ahora la juegan Vladimir, pero este es, no sé si es el juego. Parece que tengo dos cores decentes. ¿Voy a jugar Dawnbreaker? Ya no, porque tengo mono 4. No quiero Dawnbreaker con mono. Debería sacar un héroe de distancia. Algo tipo Viper. Puede ser bueno. O Raze. Bueno, me dejaron las. Cualquier héroe de distancia está bien. Algo para tener una línea de balanceada y que se pueda hacer algo, porque tenemos control por el Void. La pregunta es ¿qué? Your turn to pick. Yeah. Creo que Viper estaría bien. Adulamos a la luna completamente. Lo siento, gente, quiero ganar. Ya saben cuál es la progresión de ítems del Viper. Estas guías son más que nada guías para jugar con buen criterio a la hora de piquear y buen criterio a la hora de jugar también. Sí, el Viper está bastante bien. Los ítems clave en esta partida son... la Mage Slayer es buena. Magia, 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 magia. Físico, magia. Mage Slayer, Dragonlance, Pyke. Skadi. Está buenazo. Manta, tal vez, tal vez. Bonita es clave para esta partida. Progresión de ítems. Luna, Clockwork. Empezamos con Magic. Porque Luna va a querer asegurar magos con la primera habilidad. Y vamos a jugar para Mascarita de Agilidad, que es lo ideal. From the nether reaches on leathern wings. Primera habilidad. This one is in the basket. Vamos a jugar para mascarita de agilidad y hay que llenarnos de stats. Overseen. Tag 'em and bag 'em. Tango, mascarita de agilidad, unas power reds estarían bien. Gliding in. Mono, okay. Bomba, velocidad. I fly. Una mierda sacando, eso que era un pedo. I glide on. Yeah, la línea va a estar fácil, creo. Clockwork Luna es fuerte, pero el Viper lidia bien contra casi cualquier línea, me parece. El detalle es más adelante. El Invoker va a querer matarnos y la Bruja va a querer presionar Tier 1. De preferencia matar a Bruja cada vez que use Exorcismo y cuidarnos de Invoker. En las peleas sí podemos estar adelante. Podemos comernos todas las habilidades y aguantar la cachada. Pero importante salir bien parado de las líneas para tener la mayor cantidad de ítems posible. Cosa que podemos jugar bien la partida. Hasta un brazalete no lo descarto en este juego. Pero todo depende cómo vamos a jugar o cómo nos va en la línea. Ay, ay. Ay. Ah, su madre. El Invoker estaba ahí, le dimos el cerro a la luna. Jodido, jodido. Ya, qué chucho. Comienzo un poco complicadiño, complicadiño. No sé dónde está el Invoker, no lo veo, así que no voy a avanzar. El Invoker no lo veo, ¿ve? Está aquí esa cagada. Me quieren hacer la maldad. Estúpidos. Es demasiado importante ver el minimapa. Ya, van a estar haciendo tri.
Van a estar haciendo tree. Voy a tener que aguantar nada más. Necesito que el mono corte los creeps. Bloquealo. Paciencia, estas líneas se ganan netamente con paciencia. Y a sacar niveles. Abajo el Void va a estar bien. Este pool me va a servir. With malicious intent. Thrust ahead. El invoker no lo veo. Debo seguir manteniendo distancia y puedo atacar del lado izquierdo. Y el invoker ya está abajo. Le han dado una ventaja a Luna en la línea. Pero aún así Luna se puede morir. No llego. Le han dado una ventaja de oro a Luna. Trae botas. También me gustaría jugar unas botas. Ahorita es un poco complicado matar. El loto es importante para mí. No puedo llevarme ese creep porque Clockwork me va a avanzar. Mono trae con primera y segunda habilidad. Este loto ojalá me dejen ganarlo. Yo gano. No. Velocidad, Magic One, para ganar más cargas. Necesito mi nivel 3. Necesito mi nivel 3. Paciencia nomás es esto. Es paciencia. Necesito mantener aquí la línea. Bien, yo tengo mis botas. Luna trae ventaja de power, pues sí, Akashi power. Pues. Murió la Maiden. No veo el Clockwork. Si el Clockwork se acerca a mí, me matan. No voy a aguantar. Necesito siempre ver dónde está el Clockwork. Si no sé dónde está, me van a matar en la línea. Y ese Clockwork tiene un Ward, así que voy a traerme Ward. Esto. Y un Sentry. Estoy seguro que el Clockwork tiene intenciones de ponerme un Ward en la línea para saber cuándo yo avanzo. Por eso quiero jugar con un Sentry en la línea. Ya puso su ward, de hecho. No tiene el ward. Así que va a tener siempre visión sobre mí. Me lo ha puesto de este lado, más que obvio. Y me voy a poner un ward yo aquí. Bien.
Punto más a mi tercera, tal vez. También la primera, o la segunda, perdón, la segunda habilidad sirve bastante. No tiene Clockwork la luna en este momento. Así que yo puedo jugarle agresivo. El loto es mío. Tercera habilidad, frenetización y antimagia. La segunda habilidad quita velocidad de ataque. Me sirve también para farmear. Power Threat. Sí, Power Threat. Me interesa comprar unas Power Threat. Estoy viendo qué voy a hacer en el siguiente nivel. Si le voy a dar a mi tercera o a mi segunda. Bruja quiere hacer rotación contra mi héroe. ¡Mierda! No calculé bien mi vida, weón. Cayó al toque. Pensé que tendría más vida. A pesar de que yo vi a Bruja, yo decidí quedarme. Porque tengo buenos ítems, loto, y estoy en tier 1. Y si Bruja usa su ulti para matarme, me conviene, pues, porque la bruja se estanca. Necesita pushear la bruja. Mage Slayer. Sí quiero Mage Slayer. Para farmear también y para pelear. Tengo mi TP listo. He decidido caminar porque puedo tepear otras líneas. Para defenderlas. No veo el clock. Ok, ya vi el clock. El clock me pone muy nervioso porque cada vez que yo esté adelantado, el clock puede intentar matarme. Estamos farmeando un poquito de junglita. La pala creo que es lo mejor. Puta. Ok, tampoco está mal. No voy a jugar esto. Quiero el de antimagia primero. Esas jugadas que ellos están haciendo al intentar divearme en mi tier 1 son jugadas muy tontas porque yo puedo poner mis botas a fuerza y gano inmediatamente vida. Claramente el daño mágico es muy alto. Así que esta es mi primera compra. Está bien, esto es la idea de Viper. En medallas bajas, la gente busca ignorar al Viper. En medallas altas, la gente busca matar al Viper. Porque saben que el Viper con ventaja hace mucho y con desventaja no hace nada. Entonces, si vas a jugar Viper en medallas altas, tienes que saber cuidarte y recuperarte. Y si tienes la ventaja, aprovéchala y mata. Si sabes lidiar contra la presión, vas a aprovechar eso y vas a farmear más. O vas a crecer más. Vamos a aprovechar a hacer esto. Puta, si tuviera la pala, estaría súper bien. Pues tengo esa cochinada que me da velocidad de movimiento. Son cositas. Posiblemente quieran venir a defender esto. Ok,
Tower. Quiero hacer un stack. El Void sí se puede salvar. Yo no. No está chido, no está chido. Para mí. Oh no. ¡Ah, mierda, concha su madre! Tan loco. Segunda habilidad ya, primera nomás. La segunda para farmear y recuperarme. Me estoy recuperando a pura pelea nada más. Bien parado. Comprando buenos ítems. Todo ok con eso. Los stacks también me favorecen mucho. El Viper es un héroe netamente de línea, pero que tranquilamente puede recuperarse en la jungla. Ya no aguanto, ya. Ah, para la base nomás. Madre, bro, si tuviera la palita tendría más vida, me hubieran botado salves. Han salido cosas mal, pero no importa. Mi gente ha estado contestando muy bien. Obvio que la luna también ha tenido mucho espacio para poder farmear. Pero ya es inevitable, pues toda la presión se ha centrado en mi héroe. Stacks, stacks. Stackea acá. Ojalá haya stackeado. Esto y de frente Pyke. Los lotos también me ayudaron mucho a voltear peleas. Un segundo ya, para farmear fuego. La tercera también sirve, habilidad, sirve esa habilidad por la resistencia mágica. Pero voy a jugar Mage Slayer. Y la Mage Slayer me da buena mana. Voy a aprovechar eso para crecer más en la partida. Un stack más. No sé quién se lo va a llevar, pero alguien se lo llevará. Tenemos crono. No puedo perder vida con ahorita. Necesito el stack. Una carguita de botella. Y adelante nomás a comerse las habilidades. Tiene guardiate esta zona. A pelear, yo soy el que tiene que mostrarse aquí. Vamos por el cinturón de fuerza. Para aguantar, hay que hacer presión en dos líneas. Y de guardiar y guardiar aquí. Ahora que estamos entrando en peleas, la tercera habilidad vale más. Por la resistencia mágica. Está, ya hice mi chamba. Vámonos a curar. Ese cinturón de fuerza para Dragolas me viene bien. Buen quincito. Vamos, que pe al medio, se va a armar algo. Luna manta. Ah,
Entonces el Nether Toxin quita velocidad de ataque. ¿Quién chucha me escribe tanto el WhatsApp? Bueno, le avisaron al mono que tenía guard. Voy a ayudar más con ellos. ¡Auxilio, mierda! Llegaste seguro. Si no tiene pacho por vida, ya. Tengo que ayudar al Void a farmear eso. Esto quita velocidad de ataques. La tercera habilidad le estamos dando full. Es la mejor habilidad en este momento. Al inicio para la línea la primera, después para recuperarnos la segunda, y ahora que estamos peleando la tercera es mejor. Todo tiene un porqué. Y te izquierdos se lo chaparon los dos. Oh, el boy tiene dos. Puta algo, fe. Quiero cambiar esta basura. Rango de velocidad de ataque es bueno. Esto también es bueno. ¿Ofensiva o defensiva? Defensiva. Defensiva porque solo tengo que aguantar. Si yo aguanto, cae buena crono, cae buenas cosas. Excelente. Solo tengo que dar la cara y ellos van a caer. Van a caer, pues. Al yo jugar más adelante, los obligo a... No los obligo, los molesto, les quito campamentos que ellos pueden farmear. Estoy pusheando líneas que ellos deberían de pushear. Entonces, ellos tienen dos opciones. O me ignoran, o se van a presionar a otro. No, o me ignoran y se van a presionar a otro, o me matan. Ellos deciden matarme, pero yo hago presión porque tengo a mi gente cerca. Estoy viendo qué tan cerca está el boy. Más o menos calculando el daño que ellos me hacen gracias a estos ítems, puedo, y gracias a mi héroe, puedo calcular cuánto tiempo puedo aguantar y cuánta distancia puede llegar a necesitar el boy para conectar conmigo. Entonces, son cálculos que tú haces en tu mente gracias a la experiencia que con el tiempo vas formando. Con práctica, todo es con práctica. Ya la bruja ya no tiene juego, ya no ha pusheado absolutamente nada. Lo único que ha caído ha sido bajo, pero ahí medio y top lane, súper bien. El invoker no tiene juego tampoco, no ha hecho nada porque él ha jugado a hacer una tree lane desde el inicio. Si bien eso controla mi juego, eso controla mi juego. Porque tengo un mal comienzo, eso también dificulta el juego del Darkseer. Y también dificulta su mismo juego de Invoker. Porque al ser tree lane, ellos no están ganando niveles. Si no matan, no ganan niveles. Y yo solamente no he muerto. Ese es el detalle. Entonces tienes que saber hacer una tree lane. Si no puleas, no vas a aprovechar una tree lane. Y por mi parte, si yo no muero, va a estar todo bien porque no voy a fidear experiencia para ellos. Swoop.
Ya no puedo pausear, la pausa ya depende de los demás. No tenemos Crono, ellos no tienen Luna. Pero aún así aguanto bastante bien. Acá tenemos visión. Esos son kills que ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, el mono va a morir porque está en visión enemigo. La segunda habilidad está mejor. La línea del medio tengo que mantenerla pusheada. Vamos a jugar Pyke y de ahí es Skadi. Tiene guarda acá y otra vez. Estoy enfocado más que nada en pushear medio y farmear todo lo que está cerca de esa línea. En lo que carga la siguiente crono, voy sacando más ítems y el boy ya tiene BKB. Estoy cerca de mi tier 1 también. Ya tenemos Pyke. Luna va a sacar BKB. Creo que no debía hacer eso. Debo salir de aquí. He delatado que tengo un war aquí porque he golpeado a un sentry que estaba en una colina. Y no es que como que mi héroe deguardé campamentos. Deguardé war asistentes. Y lo más probable es que yo tenga un sentry ahí. Vamos a seguir mejorando las habilidades. Y debemos jugar para Roshan, creo. Si avanza está muerto, ¿no? El boy ya tiene crono y BKB. Se venía acá. Here's poison in your eyes. I roam. ¿Cuál es el plan? Creo que van a pushar abajo. Vamos a pushar abajo. Pero voy a estabilizar medio. Luna BKB. Fuerte. Ellos caen en mi juego porque yo soy muy fuerte para este minuto. I glide on. ¿Se fue el polvo? Yo juego agresivo porque tengo cómo escapar, tengo cómo aguantar, tengo una tier 1, sé que mi gente va a llegar. Juego con todas las posibilidades. Vamos, Roshan. Vamos, Roshan. ¿Puedes hacer todo mono y después vienes por portal? Talento, ralentización y resistencia. Creo que este es mejor. No van a pelear, no tienen eclipse. Sí, me da más resistencia mágica. Este talento está excelente. Under attack.
Ya toca pushear nomás. I glide on. Mi héroe es lento, pero es your fuerte. Algo que me doy cuenta es que no tenemos buenos héroes para pushear. The enemy's bottom tower has fallen. Quiero vender esto y sacar esto, pero me falta plata. No van a defender a esa tier 2. Tengo tiempo para acabar la orbe. Ya tenemos la orbe. Somos más lentos, pero somos más tanques. Estoy en mala posición ahorita. Mi gente no está cerca. Talento, reducción de resistencia, daño por segundo por la piel corrosiva. Tampoco está mal esto. Y tampoco está mal esto. Voy por esto. Así que la primera les quite más, les haga más daño prácticamente. Sí, está bien para mantener controlada la luna. Todo el tiempo yo, mi objetivo principal es la luna. Hay que estabilizar la línea del medio. Porque top lane ya te ha pushado. De top a medio, tranquilamente pueden llegar. Así, pushar tier 3 sí es difícil. No tenemos tan buenos héroes. Y no quiero sacar mi Shar porque las peleas todavía no están aseguradas. Darcyr no tiene nada. Hay que salir de aquí. Hay que esperar que se acabe el ulti de esa luna, porque no vamos a pushar. Ese Darcyr, perdón. Pensé que, no sé por qué pensé que era el original. Tenemos que estabilizar el medio y volver a pushar. Y en tier 3. Ese está bueno, pero este también está excelente. Armadura y resistencia mágica, nada malo. Evasión, movimiento, nada malo. Vamos por esto. Hay que esperar que el Void acabe su ítem, parece. Tenemos a Aegis un minuto. Pushar está un poco difícil. Cuando acabe mi Scarring, voy a jugar Sharp. Me vieron, ¿ah? Tal vez. My fangs, your bottom tower. Un pincito porque tenía buena visión del Clockwork. Estaba en mala posición. El monito estaba cerca para cancelar TPs. Cae inmediatamente Shar para pushear mejor. Peguen, pe cobardes. Y voy. No, ya veo mi war. Cayó. Tier 3 picante. Pero vamos a tantear. Yo igual no voy a morir, creo. Your bottom tower is under attack. Start instructions
Luna, quieres acabar, quiere acabar su Satanic. Pero yo tengo Skadi. Estoy esperando a que entren. Y el último sí o sí va a ser para la luna. Hay que salir de ese muro. Iba a ser para la luna, pero ya no. ¡Oh, mierda! Profe, perdón por abandonarla en línea. La verdad, yo estoy muy acostumbrado. Estoy muy acostumbrado a jugar contra Three Lanes. Antes, cuando el Dota no era tan conocido, o sea, era conocido, pues, pero cuando... ¿Cómo explico esto? Hace años, las Three Lanes eran muy comunes. Y jugar offlane era saber jugar contra Three Lanes o tener que aprender a jugar contra Three Lanes. Los offlaners jugaban uno contra tres. Eso era antes jugar offlane. Ahora, pues, el offlane tiene que armarse, pues, ¿no? Antes solo tenías que aguantar. Pero aguantar, pe puta, una three lane, pues, ¿no? Aguantarte tres héroes. Por eso, para mí, jugar contra three lane no es algo que me complique mucho. Yo sé qué hacer. Yo sé lo que... cómo tengo que pensar. Cómo tengo que enfocarme. No me desespera quedarme nivel 1. Porque sé que los otros dos supports también están jodidos. Muy bien jugado por todo mi equipo, ¿ah? Al principio, difícil. La luna nos hizo Fairblock porque el Invoker estaba en nuestra línea. De ahí nos quedamos en niveles porque el Invoker seguía en nuestra línea, pero el Invoker tampoco sacaba niveles. Nos empezamos a llenar de pequeños ítems básicos para dar pequeñas voltis a la hora de que nos intenten matar. Porque claramente la luna tiene más ventaja porque ha tenido más facilidades. Pero el Darkseal también ha tenido complicaciones en su línea. Es saber jugar a aguantar. Power Jets para bufearnos vida, vida, inteligencia o agilidad. Depende de lo que se necesite. Fuerza, agilidad o inteligencia. Si vas a sacar Mage Slayer, obviamente porque es mucho daño mágico lo que tienen, compra primero esto. Porque en medallas altas la presión es mucha. Sacar Oblivion Staff primero no te va a hacer aguantar, te va a ayudar a farmear, pero no es momento para farmear. Ellos quieren sacarnos la mierda a toda costa porque somos Viper. Al Viper tú lo destruyes en la línea y el Viper no hace nada, es uno menos. Se queda el héroe, se estanca. Ahora es importante ser fuerte al inicio para que no te hagan esa cagada y tú remontarles la pelea aguantando nada más. Culminas Mage Slayer, Dragonlance excelente, Pyke para reposicionarnos. Skadi, la cereza del pastel. Anulamos y lenteamos demasiado a la luna. Solo tenemos que enfocarnos en luna todo el tiempo y la partida va a ser muy fácil. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado esta guía en mi cuenta principal. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a